¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, gente, hace un montonazo que no blogueo. Lo último que blogueé creo que fue el 25 de mayo. Esa semana del 25 de mayo fue la última que grabé. Y ya estamos a 18 de junio, por ahí. 18, 20, no sé qué fecha estamos básicamente. Pero bueno, hace mucho que no blogueo. El motivo que no, por el cual no estuve grabando casi siempre es porque estuve con mucho trabajo, porque estuve estudiando. La realidad de este tiempito sin bloguear fue básicamente que no tenía motivación, no tenía ganas, no me sentía al 100% bien. No me siento todavía al 100% bien, puedo decir que me siento a un 71% bien. No me siento yo en mí. Estado máximo. Y nada, casi siempre el motivo por el cual no blogueo es ese: o estudio o trabajo. Sí tuve trabajo bastante, pero no era como un modo, tanto trabajo a nivel de no poder hacer contenido. Y nada, pasó mi cumple, fue el 6 de junio, la verdad que la pasé muy mal. Yo soy una persona que puntualmente no le da mucha importancia a su cumpleaños. Soy del team no cumpleaños. Cuéntenme ustedes, team cumpleaños, team no cumpleaños. So, no me gusta recibir tanta atención en un solo día, como que me estresa y me pone así muy alarmante. Pero la verdad que la pasé muy mal, en el sentido de que estaba enferma. Estaba como, no sé, me sentía mal físicamente. No sé qué comí, estuve con vómitos y cosas así. No piensen en las cosas típicas de, ay, vómito, embarazada. No, gente, descarten esa idea. Y bueno, nada, al otro día me seguía sintiendo mal, pero vino Rorro a visitarme, vino a quedarse a dormir conmigo, Rorro y Aye. Y voy a abrir este video mostrándole los regalitos, porque a pesar de que este año no fue un buen año de cumpleaños, recibí un montón de regalos. Yo soy una persona que no le gusta recibir regalos, porque siento que cuando alguien me regala algo, automáticamente yo quedo en compromiso de tener que devolver ese regalo. Y yo soy una persona, que esto lo he dicho muchas veces, soy una persona que no regala cosas a personas que no sienten. Si yo no siento realmente que tenga que regalarle algo a alguien, no lo hago. No gasto mi tiempo, no gasto mi plata y no gasto mi energía en dar cosas materiales a otras personas. Y ni en tiempo, tipo, ni compartir tiempo tampoco. Entonces, bueno, este año me sorprende un montón porque tuve un montón de regalos. La gente en general sabe que a mí los regalos no me gustan tampoco por este mismo motivo. Pero les voy a mostrar por qué recibí regalos muy lindos. El primero es un anillito que tengo acá, les voy a dejar en pantalla. La verdad que estoy encantada, es muy bonito, fue un regalito de mi mami. Estoy re chochísima porque es un anillo muy lindo y tiene mucha representación. Es un abracito. Y tiene significado que me lo regale mi mamá, o sea, un regalo de madre a hija. Y generalmente, bueno, como les digo, de mi familia saben que a mí los regalos no me gustan, pero este realmente no me lo esperaba y está muy lindo. A diferencia de otros años, yo me hubiera enojado porque realmente cuando me dan regalos me enojo. Y nada, está bonito, me gusta mucho. Mi amigo Rorro, que esa noche que vino a hacer una pijamada conmigo, me regaló una plantita. Yo había dicho que quería ser la señora de las plantas y prestó mucha atención esos amigos que están ahí. Y me regaló una plantita que no sé cómo se llama, potus. La tengo en el baño y está siempre húmeda, estoy sorprendida de eso. Porque nada, él me dijo, ponle el baño que el baño va a vivir. Y la verdad que ya tiene más de 10 días y no, tiene 10 días. Y está viva, hurra. Luego mi amiga Ayulina me regaló esto y también es una plantita. Vino con Rorro, me llegaron así con las dos plantillas, que bueno, ¿qué es eso, chicos? Nada, está viviendo todavía. La verdad que entre los tres dijimos, o no, se va a morir esa planta.
Pero estoy viendo bastante. No puedo decir lo mismo de mi plantilla de albahaca, pero nada, en fin. Luego, la mamá de Nabo me regaló este busito que, gente, no sé, no es busito, es camiseta. No saben lo calentito que es y no hay nada que me haga más feliz que me regalen ropa negra, porque yo soy todo del team negro, y que sea de peluchito. La verdad que me vino re bien porque lo necesitaba, pero bueno, team rata de alcantarilla no me la iba a comprar. Y también me regaló algo que yo quiero decir que vengo manifestando hace un tiempito, y es un busito que miren. Que es este busito que yo lo quería hace un montonazo, pero mal. Y nada, no me animaba a comprarlo porque soy también de que no me gusta ir a comprar cosas si realmente no las necesito. Y está hermoso, divino, la verdad que estoy enamorada. Le pegó al clavo de 10 la mamá de Nahue, una genia. Y nada, estoy chochísima con esto y muy feliz porque aparte es fachero. Y yo no tengo ropa así como facherita. Tengo ropa más de trabajo y de entre casa. Hacía falta algo así bonito, a la moda. Yo no soy muy de vestirme a la moda. Entonces, como que nunca destaco cuando tengo que salir, que no salgo en realidad, pero cuando tengo que salir, nunca destaco que con alguna ropa así diferente. Por último, pero no menos importante, el regalo de Nahue, que la verdad que este fue una verdadera sorpresa. Y no porque Nahue nunca me regale nada, al contrario, es de las personas que más me regalan cosas. Pero no me lo vi venir. Fue muy sorpresa porque yo en ningún momento le comenté a él que quería esto. Lo había comentado así como al aire de que en un blog anterior había ido a Once a buscar esto y realmente lo necesitaba. Y me regaló un teclado para la tablet que, gente, nada que ver con el teclado que yo iba a comprar de 2 pesos con 50. Es un teclado súper completo. La verdad que estoy fascinada. Ahora está apagado. Pero tiene acá como un cosito para usar tipo compu. Y no saben, lo uso un montón. Lo único que tiene es que la tablet no aguanta la inteligencia del teclado. Entonces se me traba la aplicación que tengo que usar. No todas, una sola, que es como que. Bueno, igual esa aplicación la tendría que usar en la compu. Y nada, estoy chochísima porque, bueno, es un súper regalo, la verdad. No me lo voy a ir, les juro que cuando me regalé eso yo me quedé tipo, ¿qué? Estás loquísimo. Y más que nada porque es algo caro. Y entonces como más compromiso de mi parte, en mi cabeza, ¿no? Esto es algo de mi cabeza. Sé que hay mucha gente que puede compartir esta actitud de que no le gustan los regalos porque siente esa sensación de compromiso. Entonces, nada, nada, gente. Básicamente creo que estuve haciendo mucha charla ya. Así que bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vlog. No voy a darle tanta intro, bueno, más intro de la que le di. Y ahora mismo, hoy es domingo, ya son creo que las 3 de la tarde por ahí, y estoy rumbo a buscar a mi matule para que se venga a quedar, porque domingo, lunes y martes no trabajo, pero bueno, como es el Día del Padre, matule está con su papá y sus abuelos festejando el Día del Padre. Yo iba a ir a ver a mi papá, pero la verdad es que como que mucha fiaca. Aparte lo fui a ver la semana pasada, creo, entonces ya cumplí con mi cuota de hija de este mes, de este año, podría decir. Así que nada, gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Voy a dejar toda esta charla y voy a buscar a mi Matuli para que venga a quedarse a casa este fin de. Bueno, gente, ya estoy en Paso del Rey. En el tren me estaba muriendo de calor y acá me estoy muriendo de frío. Tengo que esperar a que mi mami me traiga a Matuli y cuando me lo traiga de ahí ya nos volvemos. Estoy en la estación del tren y nada, nos volvemos directamente. Me estoy congelando, no les puedo explicar el frío que tengo. En el tren estaba que no daba más del calor y ahora me estoy temblando. Y no sé por qué, porque hay solcito, pero está este solcito que no calienta nada. Así que apenas llegue mi Matuli corriendo a la estación de vuelta, al tren, mejor dicho. Si es que viene. Porque hoy los domingos los trenes vieron que andan medio medio. Así que bueno, vamos a esperar.
Y luego de ahí iremos a casita. No creo que hagamos nada. Igual hoy ya, tipo hoy a la tarde, no creo que hagamos nada porque ya es bastante tarde. Seguramente salgamos a comprar las cosas para cocinar esta noche y nada más. Seguramente que no hagamos nada más. Bueno, gente, yo salí improvisada con Matuli al cine, que tiene, miren qué redondito que está. Y vamos a ir a ver El Hombre Araña, que tengo ganas de ir hace mil, pero bueno, no tenía con quién y me da mucha fiaca sola. El problema es que no tengo batería. No le puedo avisar a Nahue en qué horario voy a salir del cine. No queda tan lejos de casa, pero sí es un viajecito. Y no llegamos como para ir hasta casa y volver para el cine, porque no vamos a llegar con los horarios. Y aparte, Mate está lisiado. Jugando al básquet tiene... ¿Te hablaste del tobillo? Salté para tirar la pelota y caí encima de mi pie. Y me doblé todo. Bueno, fine. Y nada, vamos a ir al cine improvisadamente a las corridas. Trabajar todo el día, pero como vino mi Matuli, esto de que vino mi Matuli a cárcel fin de fue como muy improvisado, porque ellos vinieron el viernes a visitarme, a traerme mi regalito de cumple, a traerme unas cosas. Vino mi mami y Mateo se avivó y dijo: ah, vos no trabajás el lunes, ¿no? Y yo tipo, creo que no. Y me dijo, ¿y el martes tampoco? No, el martes no trabajo. Y me dijo, bueno, me vamos a quedar el fin de semana. Ah, bueno, me encanta, porque acá en casa todos se invitan así, pancha, tranquilamente. Vamos a hacer unos panquecitos, unos panqueques para desayunar. Y luego de eso nos vamos a ir al barrio chino. Tengo que ir a sacar efectivo, comprar unas cosas para cocinar a la noche. Y bueno, y ya de ahí nos iríamos para allá. Bueno, gente, creo que mi idea de desayunar panqueques murió acá. Vamos a tener que desayunar algo que tenemos en la heladera y ya está. Este sí me lo voy a comer, pero bueno, este ya se cayó todo arriba del fuego, se sució en la cocina, murió. Bueno, gente, estamos yendo a hacer compras con Matuli para la noche, porque, bueno, ahora vamos a ir al barrio chino a almorzar, terminamos de desayunar y a las 7 de la tarde tengo clases. Tengo una clase que es en vivo de algo de una especialización y cuando vuelva no voy a llegar tiempo a hacer compras. Entonces, cuando vuelva no voy a llegar tiempo a hacer las compras, entonces tengo que ir ahorita mismo. En lo posible si puedo sacar efectivo para comprar las cosas del barrio chino. Y de ahí ya iremos. Y bueno, cuando vuelva la noche, el resto del día veré qué hacemos.
Bueno, gente, ya estoy yendo para el barrio chino. Vamos a ir a probar cositas de los puestos chiquitos y vamos a ir a buscar el nuevo polo gastronómico que está ahí en el barrio chino. No sé si vieron, si saben, si conocen. Hay una parte nueva que es como muchos locales de comida. Bueno, ahí no vamos a ir. Vamos a ir a la parte antigua, a la parte del arco para la gente que ya conoce. Y luego vamos a ir a explorar eso para mostrarle. Hay una cafetería 2D. Hay locales de comida medio raro. Pero la idea sería ir a comer en los puestitos chiquitos, en los tradicionales. No en los nuevos que son tipo restaurantes, sino más bien en los de siempre. Así que bueno, yo ya fui varias... ¡Wow! ¿Cuánta gente que hay ahí? Hay una fila enorme de gente. Yo ya fui varias veces. Tengo varios vlogs yendo al barrio chino. Y nada, pero Matuli es la primera vez que va a ir. Así que nada, está ahí atrás, por si cabe duda. Va a ir a conocer. Y bueno, estuvimos mirando videos de Luisito Comunica del barrio chino, así que esperamos encontrar alguna comida similar a lo que vimos en este video. Bueno, gente, ya estamos llegando. Estamos en la parte más difícil, que es buscar estacionamiento. Así que nada, deseando suerte en eso. Y creo, me da la sensación de que está muy lleno porque hay autos por absolutamente todos lados. Ya estamos hace ratito buscando y no conseguimos. Así que va a ser una misión un poquito imposible. Creo que vamos a ir al bazar de dos pisos a chusmear. No tengo ganas de comprar nada puntual, pero siempre está bueno chusmear. Y aparte tengo un problema, es que necesito efectivo, porque cuando venimos acá necesitamos sí o sí efectivo. No existe esto de pagar con tarjeta, Mercado Pago, o si hay alguien que lo tenga te cobra un recargo bastante importante. Entonces está bueno siempre tener efectivo. Así que vamos a conseguir estacionamiento y luego directo a buscar algún lugar donde pueda sacar plata, algún cajero automático. Bueno, gente, miren, acá compramos dos brusquetas de pollo, dos bolitas de calabaza, empanaditas chinas, una de carne, una de verdura, y acá dos empanadas a la plancha y un roubao, que es de lo que de Kung Fu Panda. En total gastamos 5.200 pesos. Hay un juguito de naranja. Voy a probar esta empanadita china roubao. Yo ya lo probé en un video anterior y la verdad que no me había gustado, así que vamos a darle una chance a esta. ¿Es una empanada? Está buenísima. ¿Prueba? Esta es de carne. Yo no me acuerdo igual haberle dicho de cuál. No, es de cerdo esto. Para mí, robado y una empanada china es lo mismo. Nomás que esta está a la plancha y el robado está al vapor. Me parece que es lo mismo. Me parece. Mate, ¿qué puntaje le das al robado? Un 7. ¿Un 7 de 10? Sí. Lo segundo que voy a probar es esto. Que nunca comí empanada china, era que sea. Ay, está muy caliente. No, ahumita, creo. ¿A qué? Ahumita, creo. No, no me gusta. No me gustó. Es de verdura. Es una de carne y una de verdura. Le doy un 4 de 10. Siento que le falta sal. Puede ser mi perspectiva igual, ¿no? Pero para mi gusto le falta sal. Es de verdura. ¿Es de carne? ¿Es de carne? Pensé que era la de verdura, porque sentí que tenía mucho sabor a verdura. Bueno, acá hay otra. Es una de verdura y una de carne, en teoría. Yo siento que es verdura. No me gustó ninguna de eso. Si no tuve la de carne, no la de verdura. A la verdura le doy un 3 de 10. Me gustó menos. No tiene sabor a nada. Como que siempre le busco algo de especias a la comida.
y esta puntualmente no tenía nada de sabor. Y Mate, ¿qué te pareció la empanada de verdura? La de verdura, 2 de 10. ¿Y la de carne? 5 de 10, no tiene sabor a... Es como la masa de la de los pastelitos salados. Pero no te gustó mucho, ¿no? ¿Lo volverías a comprar? Para lo que sale, sí. Bueno, y lo último, que esto ya lo comí 100.000 veces, bruschetta de pollo, que le doy un 10 de 10. Y, ay Dios, ¿dónde está lo otro? Y bolitas de calabaza, ay, que me salió una sola, le doy 10 de 10 también, son riquísimas. Combinar bolitas de calabaza con bruschetta de pollo, un mil, gente, no saben qué rico que es el sabor. Ahora vamos a seguir recorriendo un poco, vamos a ir a Basare y luego vamos a ir a Oti para que Mate pruebe el bubble tea. Gente, miren la cantidad de personas que hay para entrar a Tira y Co y para entrar a este supermercado que también es siempre que vengo. No, hay una cantidad bárbara, no les explico. Así que no sé qué voy a hacer. Espero que no me agarre el copyright porque es una música muy fuerte. Están los dos locales a los que quiero ir súper lleno. Así que no sé qué vamos a ir. Capaz que vayamos para Oti. Seguramente va a haber mucha fila ahí también, pero bueno, por lo menos vamos a comer algo rico. Bien. No te gustó, ¿no? ¿No te gustó? No le gustó. ¿No te gustó? Matanga para mí. Bueno, gente, a Matuli no le gusta Ulti, lamentablemente, ¿no, Matu? Las pelotitas para mí tenían sabor a cuando no queda bien negro el té y lo tomas amargo. Claro, como que medio como sabor a tierra, ¿no? Sabor a agua sucia. Sabor a agua sucia. A mí por mi parte el Ulti me encanta. A Nahue tampoco le gusta Ulti. O sea que sola me queda ir sola a tomar siempre Ulti. Y a Roro tampoco le gustó. A Roro le había gustado otro tipo de té. Entonces nada, a mí me encanta, soy fan, realmente tomaría todos los días uno. Ahora vamos a ir al nuevo polo gastronómico, el que les había comentado anteriormente, y de ahí ya nos vamos a volver a casa. Bueno, gente, ya estoy en casita y tengo 3 horitas hasta que tenga la clase que tengo que tener. Y voy a aprovechar para adelantar esta noche. Quiero cocinar tortilla de papa y tengo un pollito que reí, creo que ayer. Y lo voy a desmenuzar todo, desmenuzar o desgranar, no sé cómo se dice. Y voy a hacer como una especie medio de taquito. Tendría que haber comprado cheddar, pero bueno, no conseguí. Y morrón, que tampoco conseguí, así que vamos a hacer lo que se pueda. Casi que son las 7. Me voy a preparar un tecito. Estuve trabajando
un poquito, porque bueno, sí, hay que hacer todo el tiempo, hay que trabajar. Lo malo de tipo de ser, digamos, tu propio jefe, es que sos básicamente tu propio empleado, tu propio esclavo. Entonces, nada, no tengo un horario que cumplir y bueno, trabajo en cualquier horario básicamente. En realidad, mi idea era adelantar todo hoy, pero bueno, no contaba yo con que Matuli se venga a quedar y nada. Cuando se te acaban las ideas para cocinar, te inventas esto. Una tortilla de papa, y esto es un falso taquito tipo de pollo hervido, que lo cortamos en tirita, lo salteamos con un poquito de cebolla, y un disco de empanada. Así de simple y básico. Ah, aplauso para el cocinador. Ah, el cocinador. Bueno, voy a comer tranqui y luego a dormir y nada más. Buenis, gente, ¿cómo andan? Bueno, yo en mi mente era domingo, pero es un terrible martes. Y estamos por ir a Moreno a llevar a Matuli con mi mami. Así que nada, hoy vamos a hacer eso, vamos a llevar a Matuli. Y luego voy a volver y creo que tengo que ponerme a trabajar o estudiar. Algo tengo que hacer, algo productivo. O sea, no descanso, mucho descanso ya por todo este tiempo. Tengo que ponerme a estudiar y también a trabajar. Tengo muchas cosas atrasadas. Bueno, gente, ya estoy de vuelta en casa. Fuimos a dejar a Matuli. Luego estuvimos en la casa de la mamá de Nahue, ayudándola con algunas cositas del hogar. Y ahora me voy a poner a trabajar / estudiar. Bueno, trabajar y estudiar. No sé qué voy a hacer ahora, en un rato voy a decidir. Pero bueno, hasta acá va a llegar el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, no olviden dar like, comentar, suscribirse, todo eso. Y nos estaremos viendo en el siguiente vlog o video. Bye.